con información de Tuxpan, de mi compañero Hipólito Moreno Tapia, nos comentan que hay más de 21,000 credenciales que van a perder vigencia en el INE. Al cierre de este año, más de 21,000 credenciales para votar de igual número de ciudadanos perderán vigencia en el tercer distrito con cabecera en Tuxpan, indicó Óscar Monroy Franco, vocal del Registro Federal de Electores del INE. Ante ello, señaló que el INE hace un llamado oportuno para estos ciudadanos con el objetivo de que acudan cuanto antes a renovar el documento, el cual, insistió, perderá vigencia a partir del 31 de diciembre de este año. Comentó que respecto a las credenciales del 2020 son más de 5,000 las que ya perdieron vigencia, mientras que del 2019 son alrededor de 1,500 las que también tienen que ser renovadas. Refirió que para hacer los trámites correspondientes se requiere el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación oficial, con los cuales los interesados deben acudir al módulo más cercano a su domicilio, para lo cual se debe agendar cita en la plataforma digital del instituto.